Hola, soy Marcela Guevara y estamos aquí en Estudio Q. Muchísimas gracias por darle continuidad a estas cápsulas, gracias por seguirnos. Recuerda que puedes hacerlo a través de Neuropsicología Integral en Facebook y Neuropsicología Integral a través también de Instagram. Próximamente estaremos ya subiendo cápsulas, entrevistas en nuestro nuevo canal de YouTube. No te lo pierdas, síguenos. Hoy, gracias a Estudio Q por prestarnos este espacio para platicar un poquito contigo cerca de lo que hoy necesitas saber. Hemos recibido muchísimos comentarios y las principales quejas o las principales sugerencias sobre hablar de esas quisiera hoy tratar. La más importante, y quizá fue porque la que más se necesitaba escuchar, era cuando realmente nosotros queremos hablar para entendernos, para comprender, o queremos hablar para tener la razón. Quizá lo dije muy rápido y no lo entendimos correctamente, pero este rollo va así. Realmente cuando te comunicas con tus amigos, con tu pareja, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo y debates, ¿estás queriendo siempre tener la razón o estás queriendo hablar para entablar un diálogo y poder escucharse y comprenderse? ¿Cómo saber esto? Notamos que en nuestro día a día, en nuestra forma de comunicarnos, tendemos a hablar y hablar y hablar sin tomar un segundo de información o un segundo de respiro para escuchar a la otra persona. Me dirás que escuchas, pero realmente quiero hacerte una pequeña prueba. Cuando el otro está hablando, en tu interior, en tu mente, ¿estás pensando cómo contestarle? ¿Estás pensando qué argumentos darle para mantenerte en la postura en la que estás? Si me contestaste que sí, siendo sincero, realmente eres de las personas que habla para tener la razón. No te sientas mal, no lo tomes a mal. El 80% de las personas entablamos un diálogo en donde lo que buscamos es tener la razón. ¿Y por qué queremos tener la razón? Queremos tener la razón porque nuestro cerebro ha guardado, ha puesto, muchas de las creencias que tiene sobre él y sobre su mundo. Y entonces cambiarlas le cuesta trabajo. Tú, cuando hablas con tu pareja, cuando discutes sobre algún tema con tu pareja, buscas mantener la idea que tienes para el no cambio. Pero muchas veces el cambio es lo que hace la diferencia para sentirse mejor, para crear una nueva conexión, para realmente empatizar y comprender. Si realmente quieres cambiar esta forma, detente antes de hablar. ¿Cómo puedes hacerlo? Permite que tomen turnos entre una persona y la otra para entablar un diálogo. Y mientras el otro habla, escúchate y siente lo que estás pasando dentro de ti mientras el otro habla. Trata siempre de entender y de validar su punto de vista, es decir, que aunque creas o no que tiene la razón, para él así lo es. Al terminar, establece un punto de diálogo y di: te entiendo, comprendo lo que dices y puedes establecer ahora tus puntos de ayuda, tu forma de pensar o tu forma de comunicarte. Créeme, cambia la vida. Créeme, cambia la forma de relacionarte y de ver no solo la comunicación, sino tu manera de ver el mundo. Esto también puede servir con tus hijos, sobre todo los adolescentes. Si tú notas que se friccionan constantemente o que pelean constantemente, lo que yo puedo recomendarte es que tengas turnos para hablar, en donde el enojado es el que tenga un turno, el turno primario. No tomes nada personal. Recuerda que no quieres tener la razón, quieres orientarlo y quieres ayudarlo. Después, da tu punto de vista, exprésate, pero siempre permite y que te permitan validar tu opinión. Espero haberte ayudado. Síguenos nuevamente a través de Estudio Q para nuevas cápsulas y nueva información. Soy Marcela Guevara.